Cuidado, porque cambiaron las reglas de buena educación en los restaurantes. ¿Otra vez? Otra vez. No, y nosotros que estamos detrás de ellas, vamos a comunicárselas a nuestros oyentes para no queden, para que no queden mal delante de sus amigos, para que no metan la pata en el restaurante. Aparte hay un montón de gente del restaurante mirando también. Por ejemplo, ¿cómo indicar al camarero que has terminado el plato? No se sabe. No, pero no se dice eso. No sé. Y ahí está. No, no se dice. ¿Qué propina debe dejar? Ah, ahí está. Sí. O cómo actuar cuando no se entiende algún término de la carta. Sí. Nunca se entiende. Sí. Todo eso se lo vamos a decir ahora. Bien. Después de esta pausa. No. ¡Pum! Ya está, ya volvimos. Ah, qué rápido. Nos faltan anunciantes. Bueno, primero, es importante no empezar a comer hasta que todo el mundo esté servido. ¡Está loco! ¿En un restaurante? ¿Que todo el mundo, que es toda la gente que está en el restaurante? No, todo el restaurante, no toda la gente del restaurante. En una mesa, que por ahí alguien, una persona importante nos invitó a cenar. Claro, sí. El mozo le pregunta, ¿el buen mozo? Yo creo que eso es un tema del restaurante. Si uno pide un plato y el otro pide otro completamente distinto, y a uno se lo traen, y a la media hora trae el otro, ¿cómo hace uno? No, por tiene eso. Que, al mozo le tiene que decir... Esta es la regla. Tráigamelo al tiempo, significa que se lo traen los dos juntos. No, en España el tiempo es que se lo traiga templado, ¿no? Bueno, sin acá heladera. No estamos en España. Bueno, como hasta hace un rato habíamos estado... Pero hace media hora sí. Claro. No, el mozo le tiene que decir, ¿se lo saco todo junto? Claro. O se lo saco de a pedacito. No, señor. Señor, por favor. A ver si podemos dar el informe con seriedad. Claro. O se lo hago marchar y como va saliendo se lo traigo. Como va saliendo. Porque mire que el lomo a la pimienta tiene una demora, ¿eh? ¿De cuánto? Y se hace todo el momento. Es hora 15. Sí. Una hora y 15 para el lomo. Sí, más o menos. No, entonces... Y mira que esta gente por ahí se va, ¿eh? No, claro. Y lo dejan a usted comiendo. Y se la toman. Bueno, vamos con los consejos de protocolo. El primero en llegar al restaurante tiene que ser el anfitrión, o sea, el que invita. Sí. ¿Por qué? Y porque se queda bien. ¿Qué hace si uno llega y todavía no llegó el tipo? Se las toma y se hace el otario. Empieza la cuenta pasada. No, bueno, sí, no corresponde. La verdad es que es un papelón. Si usted citó en un restaurante. Sí. Para algunas celebraciones. Claro, algo así. Sí. Bueno. Llegaron antes los invitados, están ahí mirando, no piden nada porque no saben. Y no saben en qué mesa están. Claro. Esta es la cena del doctor Barceló. Claro. No sé, no sabemos. Tiene que venir el tipo. El tipo tiene que estar antes. Primero, sentarse ahí y ir recibiéndolos a todos. Espera. Si no se tienen conocimiento sobre los platos o los vinos, lo adecuado es pedir asesoramiento a los profesionales del restaurante. Claro. Abogados, arquitectos. Al mozo. Al mozo. Al mozo, claro. Y es preferible preguntar el significado de algún término del menú que se desconozca. Claro. Por ejemplo, ¿qué quiere decir caufela? No es así. Caufela, bueno, es el nombre del dueño, señor. No. No, pero quizás... Escalope, ¿qué quiere decir? Claro. No, pero quizá... También es el nombre del otro dueño. Bueno. El Escalope. López y Caufeller son los dueños de este restaurante. Hay cartas muy adjetivadas que ponen, por ejemplo, gran escalope servido y homenajeado sobre colchón de finas hierbas. Colchón de plumas, Y es rebozado en su propio... En su propia incompetencia. Entonces es una descripción del plato simbólica, bastante simbólica. ¿Y qué son en realidad? Arvejas. Milanes. Pero vio que en los restaurantes de categoría se dice así, con finas trazas de huevo. Sí. Acá hay de mozo. Sí. ¿Qué son estas finas trazas de huevo? Encontré aquí. Esto es con el fin de evitar sorpresas, ¿no? Claro. Si se pide carne... O pescado. O pescado. No olviden señalar el punto. Sí, es importante eso. ¿Qué está señalando? El punto. El punto de cocción, señor. Yo creí que en el tipo, señor. No, si le gusta. Si lo quiere muy hecho, poco hecho. Claro. Deshecho. No empiece a comer hasta que todo el mundo esté servido, se lo vuelvo a decir por segunda vez. Sí.
Pero se lo vuelvo a decir una vez más, otra vez de nuevo. Bueno, está bien. ¿Puedo comer pan, aunque sea de la manera? No, eso es una... se lo traen, porque por ahí todavía no le traen el pan. ¿Usted qué hace con el pan? Esto es casi un examen, lo que le voy a decir. Yo lo como. Lo que le voy a preguntar define de aquí en más la reputación que yo tenga de usted. Bueno, no hay ningún problema. Tengan cuidado. Usted tiene la panera, tiene el pan, va a comer un pan. Describa el proceso que realiza. Agarro el pan, lo corto con la mano, hablo ablando un poco. ¿Cómo lo va a ablandar? ¿Cómo lo va a ablandar, señor? Igual, señor. Si va a tomar un pedazo. No, pero ¿sabe qué conviene? Sí. Usted tantee otros pedazos para ver cuál está hablando. Claro, claro. Porque por ahí usted agarra justo uno que está duro. Meten de la... Agarra de la panera y empieza a tantear. Eso es una falta de respeto. A ver, ¿qué quiere que me agarre? No, señor. Algunos que están en la panera por ahí hace 3-4 días. Claro. Sí, lo que toca, toca. No lo cambian, no reemplazan todas las piezas de la panera. No. Bueno, no. Claro, los que quedan, quedan. Y sí. Pero usted saca, toma el trozo que quiere ingerir. Sí, el que agarra, agarra, dice usted. El que agarra, agarra. Toma el trozo que quiere ingerirse, o ingerir, feo. Sí. Bueno. Discúlpeme. Sea un poco más claro. Sí. ¿Y qué hace con ese pan sobrante? Agarro con el cuchillo un triángulo de manteca y lo unto arriba. Bueno, pero si le sobra pan... Y a eso le pongo sal. Pero si le sobra pan, no le estoy hablando de lo que se ingirió. Usted ya se comió el trozo. Vuelve a la panera. ¡No, señor! ¿Qué vamos a desperdiciar? ¡No! ¿Qué hago? ¿Lo tiro? No lo tira, señor. ¿Qué me lo como sin ganas? No, ese queda... ¿Qué quiere que haga? Queda a un costado del plato o en un platillo que si es un buen restaurante. ¿Un platillo? Ah, sí, le pido al mozo, deme un platito para este pedacito de pan. Sí, sí, bueno, sí, que le sirven eso, el platillo, señor. Bueno, sin embargo, acá lo que dice es, el pan de cada comensal... Es el que está situado al lado izquierdo. ¿No vio? ¿Cómo no hay panera? ¿Cómo? No, si es una mesa... pan al lado, arriba de la mesa, que anduvo cualquiera. No, si es una mesa grande, no corresponde panera. No corresponde. ¿En serio? Sí. ¿Tienen un pan por cabeza, así como...? Es un ¿qué pan... ¿Qué es esta, la casa, está, señor? Bueno, no, señor. Está racionado. Además no es un pan por cabeza, es un panecillo con finas hierbas. ¿Qué finas hierbas? Que si lo deja... El tiempo anterior lo de me lo encaja a mí. No, bueno, está no. Está más señor. Manoseado que la falsa moneda. No, no. Saborizado, con orégano. No me importa, señor. Rastros de tomillo. Al terminar el plato, los cubiertos se dejarán en el centro del mismo y juntos en posición vertical. ¿Cómo se me caen? No. ¿Cómo no, en posición vertical? Derecho los dos cubiertos, apuntando hacia... Como si fueran las 12. Claro. Como las 12 y de forma paralela, ¿no? Si los colocas apoyados a ambos lados del plato, o en la mesa, el camarero interpretará que todavía no terminaste de comer. Claro. Y te lo deja el plato ahí. Sin embargo, ahora en todos los restaurantes, lo primero que hacen es preguntarte si pueden retirar. Sí, sí. Están desesperados por retirarse el plato. ¿Vos estás? Sí. ¿Vos retirando? Está morfando, sí. Masticando, y te dice, ¿puedo retirar? No, es que hay cambio de turno. Claro. Sí, te voy cobrando porque... Sí, pero es que todavía no pedí. Comimos el primer plato, recién quedó cobrado. Es un banquete organizado por el doctor Bagalá. Sí, pero hay cambio de turno y se hace el arqueo de caja y después vuelve otra vez. Y a nosotros que nos importa. Claro. Vuelve otra vez la ropa. Bueno, si el adorno de la mesa molesta, tíralo. No, no. Ya, agarré y revolealo, tíralo al demonio. Esto, ¿qué son estos muérdagos con esta bola de colores? Es una decoración. Una vela. Una decoración, ¿qué es esta? La bella durmiente del bosque. No, señor, por favor. Tiene espina las hojas estas. Es una decoración que indica de algún modo... Esto es una piedra, ¿qué hago con una piedra? ¿Qué nos dice? Que la Navidad. No, nos dice, seamos bienvenidos... Va, tírelo, mozo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No, se embromá. No hay espacio para nada, si me viene a poner... Pone este coso de... Naranja de plástico. Dice, ahí está. No, puedes pedir que te lo retiren. Claro. Sí, sí. Por favor, sáqueme de acá todo esto yuyo. Lo que pasa a veces en algunos restaurantes, no los de categoría, pero sí otros,
utilizan algunos centros de mesa para publicitar productos para que usted pida. Por ejemplo, no se pierda la gran copa helada Rolón. Muchas veces incluso le ponen una botella de vino aunque usted no la quiera. Claro, una botella de vino de la bodega cerrada. Ah, bodega Ricino. Bueno, la que auspicia al, al restaurante. Acá habla de la propina. No es obligatoria, pero sí se considera de buena educación darla. Yo doy el 10%. El 10%. Pagué 9 pesos, doy 90 centavos. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. ¿Qué pidió para gastar 9 pesos? En la mesa no se deben usar mondadientes. No. ¿Y por qué a veces los ponen entonces? Para no usarlos. Si un producto... Yo ese restaurante ordinario ese. No, es, los pone para que uno los lleve en el bolsillo y cuando sale a la cama... Claro. O se va al baño. Claro. Se va al baño, agarra los carabinetes y los pone acá en el bolsillo de arriba y se va para el baño. Y al rato vuelve. Dice, si acaso se le quedó un pedacito de alimento, discúlpate... Ahí está, y voy al baño a quitártelo. Ah, bueno. Ya, discúlpate, perdón. Sí. Que me quedó un pedazo de alimento entre los dientes. Bueno, no, como aclaro. Para cuatro. No, no aclaro. Es para compartir. Debe ser alguna hebra de no la importa, carne. Señor, no dé detalles. Sí, sí. Algún garrón. Tampoco es correcto beber ningún líquido mientras se tenga todavía comida en la boca. Y a algunos... mí me gusta para enfriar un poco. Claro, a veces que está muy caliente, te metes un poco de líquido y... No, hay mucha gente que es verdad que para que, si no le gusta el plato, para no quedar mal, lo va a rebajar. Claro, si lo toma como quien se toma. Se toma un vaso de agua por cada bocado. Claro. No utilices el mantel para limpiar los cubiertos. No, por supuesto. No, para eso está la servilleta. Pero no limpia los cubiertos. No, señor. Tampoco la servilleta eso, también. No, están limpios los cubiertos. Tampoco para limpiarte la boca, el mantel. No. Agarra el mantel. No. Es una falta de educación, además, limpiar los cubiertos, sobre todo la gente que tira su aliento, que hace... Claro, para que darle más brillo. Ya, ¿cómo? Le da brillo. Sí, ¿no? Sí. Yo miro las copas al trasluz, porque tienen que estar perfectamente limpias. Sí, bueno, yo también. Sí, no, pero... Y vacías. Sí. Bueno, cuando te las traen. Sí. Mirá si tiene todavía el resto... Un poquito. De poner de naranja bis. Es que esa naranja tiñe el vaso, ¿sabes? No, a veces en los lugares que tienen mucha clientela traen apenas como si estuvieran recién lavados con la espumita del detergente. Del detergente. Sí. Bueno, tampoco hagas demasiado ruido con la cucharita del café remover, bla, bla, bla. Ni tampoco pruebes la comida de los otros comensales. Y menos... agarrando un cacho con el tenedor y llevándolo por el frente de otros comensales. Sí, bueno. Probando, ahí se cae un gnocchi, es un asco, señor. A mí me pasa con mis hijos eso. Que, ¿qué le pasa? Que comen poco y yo termino comiendo los platos. Claro, dame que lo termino yo. Claro. Esto no se hace ni con los hijos ni con otros comensales. Y bueno, por ejemplo, doctor Bacari, deme que lo termino yo. No. Deme los obucos que lo termino yo, doctor Bacari, que es una picardía. No dice nada. Doctor Bacari. Queda ahí, señor, lo del doctor Bacari y lo del doctor Bacari. Bueno. La comida, dice, te la surten por el lado izquierdo. Ah, te la sirven por el lado izquierdo y te la retiran por la derecha. Qué raro, ¿no? Nunca había oído eso. Lo mismo que cuando quieren servir vino o algo. Ah, ¿por dónde se sirve el vino? Por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, sí. Es de mala educación a la hora de garpar. Sí. Sacar la calculadora y ponerse a hacer la cuenta. No, señor. Generalmente uno tiene que decir... Y menos pelearse con otro que también quiere pagar. Sí. Por favor, cobre acá, mozo. No, a mí. Cobre a mí. ¿A quién le cobro, perdón? A mí, por favor. Bueno, No, doctor Bacari. Voy a pagar yo. Está bien, escúcheme. Sí. Le pido, por favor, yo invito, yo soy un habitual de la Bacari, casa. Es que bueno, quiero tener una atención con usted. No, bueno. Pero déme concédame ese placer, doctor Bacari. No, pero no es conceder placer. No hay nada que me guste más. Cobra a mí, por favor. No, no, no. Doctor Bacari,
Perdón, ¿cuánto no, es? No, le pido por favor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto 2.150 pesos. Está bien, pague usted. No, está bien, está bien. Por no, esta está vez... bien, está bien. No, pague usted. Tomaron dos no, botellas de vino, sí, 2.150 pesos. Pague usted. No, no se prive usted. No, no lo voy a privar de eso. No, por favor. No tengo plata. La verdad. Consejo para comer en un restaurante. Sí. Consejo de expertos. ¿Sabe cuál es el mejor día para comer fuera de casa? Para mí, el domingo. No, está lleno de gente el domingo. Ah, acá dice el martes. El martes, sí, lo que sería el día de menos movimiento. Las cosas buenas llegan los martes. El marisco y el pescado están frescos. La oferta de comida preparada es nueva. Y el chef está relajado después de su día libre, que es el lunes. ¿Qué, peluquero? Ah, mirá vos. Así que hay que ir los martes. Muy bien, ¿eh? Bueno, este es un buen pero consejo. Justo laburo el martes. Yo puedo el sábado o el domingo. Y bueno, coma cosas corta, podridas, señor. Venga, después, el sábado o el domingo come podrido. Pedir un bife bien hecho, bien cocido, sí, tiene riesgos. Porque bien cocida pone la carne peor que tiene. Claro, le dan una calentada. Le dan una calentada y carne ya vieja. Bueno, pero... Igual... Sí, señor. Pero Pérez, si no le dije nada. Lo único que si uno pide una parrillada surtida, puede haber piezas dentro de la parrillada que ya fueron cocinadas. Sí, ¿sabes? Bueno, sí, la parrillada no se pide nunca. Después, evite los restaurantes con fotos de la comida. Sí, hay mucho. Y lo peor, ¿sabe qué es? Peor que las fotos de la comida, los restaurantes con maqueta de la comida. Ah, peor. Como hay en el microcentro. Sí, en tres dimensiones. En tres dimensiones, que es pintado como de como cerámica. Si un bife de plástico, no sé, que a mí me da asco. Es muy difícil. Me parece que es un bife verdaderamente, pero que está petrificado. Sí. O algo. Le pasaron como un barniz arriba. Sí. Y está, el huevo frito se tolera esa situación. Sí, pero hay comidas que no. No, usted una milanesa. No, milanesa. No. Después... No se haga problema con los baños sucios. ¿Cómo no se haga problema? Según los expertos, un baño sucio es una señal... ¿De qué? De errónea. Lo contrario de lo que se piensa. Las mejores experiencias culinarias... ¿Cómo? Suelen ocurrir en restaurantes que tienen el baño sucio. No me pregunte por qué. Pero escúcheme. Mire, lo vi salir a cocinero recién del baño. Ellos saben que su comida es buena... Sí, y entonces, descuida al otro. Si quieren ir al baño, no nos importa. Ah. Si el baño está así, es que la comida es buena. Mira que para llegar a esa conclusión... Y el último consejo es que la comida de los aviones no tiene salvación. Bueno, eso no es un consejo. Pero bueno, hombre... Eso ya es una opinión. O sea, no le diga nada. Claro, no hay mucho que puedan hacer. Claro. No le puede decir llévenmelo que de vuelta. Lo quiere un poco más cocido. No. Salvo en los aviones que tienen los baños sucios. Claro. Ahí sí. Y sí, ahí sí. Compañías con baños sucios, ahí hay comida polenta. Sí. Polenta. Sí, en realidad, es polenta.